Por último queremos dar un consejo. Miren, cuando se ponen o cuando nos ponemos a estudiar la reforma en el seminario y fuera del seminario o en la universidad, empezamos a ver la lucha que nuestros reformadores tuvieron hace 5 siglos, 4, 5, 6 siglos. Y empezamos a ver una lucha ardua, infatigable, llena de vicisitudes, derrotas, logros, victorias, que costaron mucho, incluso vidas muy difíciles. Y entonces quedamos perplejos. ¡Ay, qué grandes hombres! Vamos a ver. Y eso hace que aceptemos su doctrina per se. Dice, mira cómo este hombre luchó, mira lo que le pasó, mira cómo lo contradecían, cómo se le oponían, mira cómo luchó él, mira aquí cómo lo derribaron y mira cómo se levantó. Son unos héroes de la fe. Un momento. Esos capítulos heroicos lo encuentras a cualquier nivel de la sociedad, en cualquier segmento social, en cualquier área de la actividad del hombre. Esos mismos héroes lo encuentras en los rusialistas testigos de Jehová. ¿Conocen ustedes las historias de misioneros rusialistas? Son impresionantes algunas de ellas, ¿eh? Impresionantes, llenas también de logros, luchas, derrotas, vicisitudes, escasez, hambre, miseria y victoria. Y lo mismo puede encontrarse en los adventistas y en la iglesia de Roma. Bueno, no les explico la cantidad de perversidades que hay, pedofilia y satanismo que hay, y héroes de la fe. No estoy diciendo con esto que hay que ir a Roma. Roma, la gran Babilonia, que nos ha perseguido durante 20 siglos. Están equivocados estos que se van a Roma. Pero eso mismo lo consigues en el mundo, en el área, en el escenario de los filósofos y la filosofía. En el área de la política, grandes hombres. Y en el área militar, hombres, guerreros, filósofos, educadores, que lucharon. Y a veces los cristianos llevan al púlpito esas historias como un ejemplo de hombres fuertes que lograron lo que se propusieron. Así que no me vengan ahora a contar la gran historia heroica de los reformadores y que porque eso fue así, tengo que aceptar sus doctrinas ciegas. Por Dios, hasta en el Islam consigo yo historias a lo largo de los siglos de musulmanes intelectuales, intelectuales, universitarios, que lucharon por lo que ellos creen su fe, o por su sociedad, o por las leyes que ellos querían que gobernaran su mundo musulmán. Y no estoy con esto aprobando lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Todo esto que está pasando con este degüelle de ¿qué están haciendo con los cristianos? Yo me opongo a eso. Bueno, no es nuestro tema aquí. Así que no se pueden estar dejando llevar por eso. Porque fueron hombres, como ya hemos visto aquí, que se equivocaron y de manera muy fea y grave. Y ocasionaron la muerte. La muerte innecesaria de creyentes fieles que murieron por su fe delante de los reformadores. Y esos que murieron no eran reformadores, no pertenecían a la reforma, quiero aclararles a los creyentes, eran grupos disidentes anteriores a la reforma, como los husitas o los valdenses o los anabautistas, etcétera, 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 moravo, etcétera. Es necesario que conozcan la historia, pero lean la Biblia, créanla tal cual. Si se encuentra en un versículo que dice, estando persuadidos de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el final, hasta el día de Jesucristo, créanlo, porque eso es así. Si dice que Dios, la Biblia, un versículo es poderoso para guardar mi vida de la caída,
que hay que creerlo. Pero cuando la Biblia también dice que puedo caer, que mi nombre puede borrarse del libro de la vida, tienes que creerlo. Porque tienes ejemplos como el de Saúl, como el de Caín y de algunos profetas de Dios que se volvieron falsos. ¿Mm? Y cuando la Biblia dice que los que edifican con madera, heno y hojarasca se van a salvar de milagro, entran quemados, la Biblia lo dice, entran quemados, ¿mm?, oliendo a humo, créelo, no digas que no. Y cuando al final dice ese capítulo 3 de Primera de Corintios, dice, y los que destruyen al cuerpo de Dios serán destruidos. Se destruye, como dice el apóstol Pedro también habla de eso. Dice, destruyen el cuerpo de Dios. Allí en primera o en segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, segunda de Pedro, creo, sí. Se puede destruir con la mala doctrina. Sí, y te pierdes. Esto que están haciendo estos neófitos recién convertidos en los últimos 15, 12 años, de decir, bueno, yo tengo Juan 3:16, ¿para qué más? No saben hacer exégesis, no tienen ni idea, porque no hay materia gris, amigo. Muy difícil que la tengan, ¿eh? Porque esto cuesta. No conocerlo, sino crear convicciones, creer creencias, creer en Dios. Todo el mundo cree, hasta las cucarachas hoy en día. Será predicado el Evangelio hasta el fin de la tierra. Creer y saber, el conocimiento que se divulga, divulgación, no predicación, divulgación, a todo el mundo. Ahora, que tú tengas convicciones, eso cuesta, amigo, cuesta sembrar una convicción propia. No por lo que me lo dicen desde el púlpito o me lo dicen en un cuerpo doctrinal de tal denominación. Bueno, lo dejo aquí porque es que si seguimos sacando versículos por aquí y por allá, por aquí y por allá, por aquí y por allá, uno se da cuenta de lo mal que está la situación, de que todos dicen que antes de la venida del Señor habrá un gran avivamiento. ¿Dónde está eso? Si todo lo que dice la Biblia es todo lo contrario, todo lo contrario. Y alguien se pregunta, bueno, ¿y esto que estamos viendo de tanta gente que está llenando hasta un estadio y hay grupos por todas partes? Bueno, claro, el Señor también lo dijo. Ambas cosas son verdad. Sería predicado, es decir, proclamado. Predicado no. La palabra en griego usada allí es proclamación. Es decir, para testimonio, para que se sepa, para que a la gente le suene que hay alguien que se llama Jesús y que va a venir. Y que cuando lo vean, lo van a reconocer. Bueno, para que a la gente le suene eso. Proclamación. Por estos doctores, lo que no son exégetas, no hacen doctrina. Estos doctores, estos que van presumiendo de doctores por ahí, por América, Centroamérica, ellos lo que son divulgadores. Van diciendo, existe Jesús. Bien, en Rusia va a atacar. Va a atacar a Irán. Irán va a atacar. Nefilines. Grises. No importa, Madre Teresa, todos morimos en pecado. ¡Ah, Virgen de la Macarena! ¿Esto qué es? Divulgadores, más nada. Divulgadores. Han hecho todo lo mismo toda la vida. Ahora lo están repitiendo porque no renuevan su repertorio. Como dijo Jesús, el buen escriba, el buen maestro es aquel que de las cosas viejas hace nuevas. Ese es el verdadero maestro. Búscalo, en Mateo está. Entonces, si te encuentras un versículo tal cual, léelo. En su primera lectura, en su segunda lectura, en su tercera lectura, créelo. ¿Cómo está? Llegará un momento en que podrás indagar un poco más. A ver cuál es la palabra griega, cuáles son los tiempos verbales, a qué se refiere, cómo poder encajar un versículo que parece que contradice a otro. ¿Cómo es eso? Una pieza del puzzle. Hay que poner todas las piezas del puzzle, no solo una. Pongo Juan 3:16, bueno, pero te faltan 3.000 piezas más.
No, yo con Juan 3:16 tengo, pero es que con Juan 3:16 no tienes el cuadro de la salvación. ¿Qué vas a hacer ahora, a partir de ahora? Ah, no, nada, yo voy a la iglesia y me porto bien. Eso te dice tu pastor. ¿Sabes si eso es lo que ha ocurrido durante la historia? ¿Sabes sabes cuál fue la lucha que libraron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles llamados padres de la iglesia, que no eran curas? No eran curas. Hay que esperar varios siglos para ver a los curas como los conocemos hoy, más o menos. Más o menos. La lucha que tuvieron por la palabra de Dios, y en el siglo III, y en el siglo IV hasta el V, no lo sabes. Vas creyendo lo que te dicen, lo que te cuentan, o los libros, o leyendo los libros de tu propia denominación. No, no, búscate libros imparciales, están en las bibliotecas. Ve a la universidad, estudia teología, estudia historia. Pero no creas el cuento que te meten en cada denominación, que has de pertenecer a una, la que esté más cerca de la verdad, por lo menos vamos a decirlo de esa forma. Como decir, como otros que dicen, nadie tiene la verdad absoluta. Por eso mismo Dios, el Señor, condenó a su pueblo, porque no tenían la verdad. Por eso, una serie de neófitos que van colgando vídeos y comentarios, blogs. Por favor, no vean eso. En internet hay blogs, hay vídeos de académicos, de profesionales, de hermanos que realmente saben lo que están diciendo. Aunque siempre se cuelan un par de ellos con su doctorado, que la verdad es que saben más algunos hermanos de iglesia. Tienen más sentido común, más discernimiento espiritual que estos doctores. Pero no suele ser así siempre. Busquen gente preparada, que sepa, que haya tenido acceso a documentos, a los documentos originales. No, no, los de la denominación, porque la denominación nunca, un lobo nunca te dirá la verdad. Que el Señor los bendiga a todos.